Iniciamos hablando de la primera reunión de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá con el presidente Gustavo Petro. Hubo varios temas que tocaron y llegaron a acuerdos. Sin embargo, dos de ellos no corrieron la misma fortuna. Hablamos del Metro de Bogotá y la Alo Norte. Infraestructura, educación, petar canoas y el déficit que tiene Transmilenio fueron los temas con los que se barajó la primera reunión tras la posesión de Galán con el presidente Petro. Dimos inicio a un diálogo que, por el bien de Bogotá, debe ser fluido, debe ser constante, debe ser franco, y así pues nos comprometimos a hacerlo. Vamos a avanzar particularmente, quiero mencionar, con el ministro de Transporte en lo que él ya planteó al país hace unos días y es en cómo lograr garantizar que encontremos alternativas a la forma como se financia la operación de los sistemas de transporte. El déficit de Transmilenio fue uno de los ejes de la conversación porque le cuesta 3 billones de pesos anualmente a Bogotá, es decir, un 10% del presupuesto de la ciudad. Y como se esperaba, el metro de la capital fue el punto a discutir. La posición mía que he ratificado es que tengo un mandato ciudadano, un compromiso también ciudadano con quienes me acompañaron en el proceso electoral de garantizar que ese metro, la línea 1, llegue a buen puerto, y vamos a seguir trabajando en eso. Fue lo que le manifesté al presidente, pero hace parte obviamente de las discusiones que hoy tuvimos y que tendremos frente a la red de metros que necesita Bogotá en los próximos años y que estamos comprometidos a sacar adelante. Varias líneas de metro es lo que necesita Bogotá. Parte de la revisión que hicimos de los temas fue justamente infraestructura de transporte. Ahí evaluamos no solamente el tema metro, primera línea, segunda línea, los regiotrams, y lo que pusimos fue efectivamente sobre la mesa la información que tenemos disponible y un diálogo franco que tiene que ver no solamente con la construcción, sino también con la operación. Se requieren 63 billones de pesos para las primeras dos líneas de metro. Sin embargo, la inversión es mayor juntando otros proyectos. Es un trabajo que inicialmente abre mesas de discusión que tiene que ver indudablemente con accesos norte, por ejemplo, con temas asociados a proyectos que está desarrollando también el distrito en temas de educación, en temas de seguridad, y lo que se abre aquí es un plan de trabajo. El alcalde sigue estudiando salidas jurídicas para modificar la ALO, que dejó la pasada alcaldía en acuerdo con el presidente y con la que él está inconforme. La ALO Norte tiene un tema que modificó el actual POT, el decreto 555. Entonces ahí vamos a evaluar también las fórmulas que puede aterrizarse para garantizar una conectividad que se requiere, y estamos en ese estudio en la administración distrital, básicamente con base en lo que tenemos hoy en términos legales, que es un POT vigente que respetamos evidentemente. Además, el alcalde también asistió a una reunión con el ministro de Defensa, a la posesión del primer director de la región metropolitana, Luis Lota, y recorrió la localidad Ciudad Bolívar con su gabinete.